Si bien no está a la altura de la anterior trilogía, sobre todo de las dos últimas, hoy voy a empezar este programa recomendándoos que vayáis a ver El planeta de los simios, El reinado del planeta de los simios, o El reinado de los simios, o algo así. En fin, títulos. La nueva entrega del planeta de los simios, de la franquicia El planeta de los simios, producida por este caso por Disney, aunque bajo su sello Fox. Muy buena película, quizás un poquito larga, pero se le perdona porque factura técnica magnífica, la dirección de el artífice de la trilogía del Corredor del Laberinto, West Ball, bastante correcta. En serio, una película muy recomendable. Muy buenas, estas son las lecturas Fancueva y esto es Comic Scene. ¡Empezamos! ¿Y por qué la recomendación cinematográfica? Bueno, pues porque uno de los volúmenes que os traigo hoy es El planeta de los simios, la caída de la humanidad. Un título que ha publicado Panini en tapa dura, que firman David Walker y Dave Wachter, y que sirve de precuela no tanto a esta nueva entrega del planeta de los simios, porque, y esto pasa al principio de la película, no os voy a destripar nada, la peli tiene lugar generaciones después, y así lo dice la peli, de cuando termina la anterior trilogía, y la anterior trilogía pasa mucho después de lo que vamos a leer en este La caída de la humanidad. Pues como decía, es una especie de historia que discurre entre la primera y la segunda parte de la anterior trilogía. ¿Hacía falta esta miniserie? Evidentemente no. Más o menos te puedes imaginar qué ha pasado a nivel global entre la primera película y la segunda, pero quitando ese que no hacía falta, es muy cierto que esta lectura está bastante bien porque dibuja aspectos de la pandemia que da lugar a que nuestro planeta vaya dirigiéndose hacia la ficción que Franklin J. Schaffner ponía en pie con la película original del planeta de los simios, adaptando la novela de Pierre Boulez. Y oye, lo que coloca, las piezas que coloca, las coloca muy bien. Hay que alabar el trabajo de Dave Walker, o David Walker, porque entronca bien con no solo aquello hacia donde se dirige la saga El planeta de los simios, sino con ciertas lecturas extraídas de nuestras experiencias de la pandemia. Y, claro, resuenan de forma bastante cercana esas reflexiones que el guionista hace acerca de la pandemia. El dibujo, correcto, sin más, no es estridente, no es brillante, sirve a la historia y, bueno, es un cómic de 7. Por no cambiar de editorial, nos quedamos con Panini y vamos ahora con El Capitán América, El Ejército Fantasma. Un título que firman al guión Alan Gratz y al dibujo Brent Shunova. Este Alan Gratz, al parecer, tiene una carrera previa, no me he informado mucho, debería haberlo hecho, dice poco de mí, la verdad. Disculpas. Pues este Alan Gratz, el guionista de El Ejército Fantasma, tiene una carrera atrás de sí y es de estas, esta novela gráfica de Marvel, es de estas que Marvel publica con cierto bombo y platillo por ser alguien, porque el escritor es alguien que han sabido rescatar o han podido rescatar o quitarle a otro medio artístico. En fin, al final, ¿qué hace Alan Gratz? Pues escribe una historia de lo más común del Capitán América, situada en la Segunda Guerra Mundial. Ese ejército fantasma del título tiene una doble vertiente. Por un lado es un ejército fantasma literal, por otro es una rama del ejército estadounidense que, aparentemente, no se sabe si existió o no, pues se hubiera dedicado a hacer una suerte de guerra psicológica contra los alemanes, utilizando ruidos y tanques hinchables y cosas así para aparentar que los aliados venían. Entre medios, pues tenemos ahí a un Capitán América y a Bucky, a dos o tres enemigos, Mordo y, en fin, dos o tres más, no quiero revelar mucho. La historia tiene lugar en Centro Europa durante la contienda. Ni es muy original en términos de historia del Capitán América, ni es muy original en términos de historia de la Segunda Guerra Mundial. Se queda muy en tierra de nadie, una lectura de 6,5, no le voy a dar más. El dibujo de Brent Shunova es correctito a lo justo. En fin, no me ha terminado de decir nada. Sí, entretiene, pero como
como otras tantas. Pasamos ahora a Planeta, que en su última remesa de novedades presentaba este Bilfinger a la sombra del mito. Un título que firman Julián Bolog y Eric Sadot. ¿Por qué aproximarme a esta novedad de Planeta y no a otras de las que figuraban dentro del catálogo de novedades de mayo? Pues por un motivo muy sencillo, porque Julián Bolog fue el artífice de esto. Joe Shuster, una historia a la sombra de Superman. Esto es una lectura ultra recomendable, no solo porque lo que hacía Julián Bolog al guión a la hora de acercarse a la figura de Joe Shuster era una maravilla, muy bien documentada, sino sobre todo porque el dibujo de Thomas Campi era una ultra maravilla. Ya no sé qué adjetivos utilizar, se me está quedando corto el tesauro de adjetivos. En fin, muy recomendable esta lectura y claro, el que Julián Bolog se acercara ahora a Bilfinger, otro héroe del noveno arte en la sombra, pues era motivo más que suficiente para picarme la curiosidad. ¿Qué me he encontrado en este Bilfinger a la sombra del mito? No está a la altura del de Joe Shuster, pero no es por cuestiones atribuibles al trabajo de Bolog, sino al dibujo de Eric Sadot. Sí es cierto que funciona muy bien, es un dibujo que con el color se arropa en tonalidades muy cálidas. No solo el coloreado es cálido, es que el dibujo es cálido. Transmite mucha cercanía, mucha calidez. Pero se queda muy lejos de lo que Thomas Campi conseguía en el álbum de Joe Shuster. Quitando esa pequeña trabilla, lo que aquí hace Julián Bolog al guión es muy bueno. Hace un trazado perfectamente hilvanado, de un ritmo increíble que te lees en un suspiro acerca de la figura de Bilfinger y por qué se tardó tanto en reconocer que había sido co-creador de Batman junto a Bob Kane cuando Bob Kane... A ver, cuando yo conocí Batman a finales de los 80, ¿quién era el creador de Batman? Bob Kane. Es que no había otro. Lo de Bilfinger, a ver, se conocería en círculos en Estados Unidos, pero... Bueno, y aquí supongo que los más entendidos también. Pero un chaval que se introducía en los cómics, Bob Kane. Pues el descubrir qué hizo Bilfinger, el cómo se tapó su nombre, cómo se tapó otros nombres... Esto sería digno de un vídeo acerca de la industria norteamericana del cómic entre los años, 30 y 50, 30 y 60. Muy digno de análisis. ¿Por qué? Pues, a ver, podríamos hablar de Will Eisner y no tendría fin este vídeo, pero no lo voy a hacer. Pues, insisto, este trazado que hace Bolog de la figura de Bilfinger construye un cómic que se escapa de lo meramente biográfico. Es muy interesante porque... indaga muy bien en las entrañas y en los entresijos de cierta esquinita del noveno arte, y eso siempre es muy interesante, ir montándote tu puzzle en la cabeza de cómo funciona esta industria que tan loco me vuelve, o tan loco nos vuelve. Queda al final una lectura tremendamente digna, muy entretenida, muy instructiva, de 8,5. Y voy a terminar el espacio de hoy con la tercera entrega de La ciudad sin nombre de Faith Erin Hicks, que publica Astiberri. De Faith Erin Hicks ya os hablé hace unas semanas cuando os traje, está por aquí arriba, Hockey Girl Loves Drama Boy, un título que me había encantado y en cuyo vídeo os dije, esta autora es digna de seguir y Astiberri le está publicando La ciudad sin nombre, una trilogía que os recomendaba ya, antes de incluso que saliera este tercer volumen que os traemos hoy, como algo que os teníais que leer. Hoy os traemos este tercer volumen y os insisto en el mismo mensaje, no voy a cambiarlo. ¡Leed La ciudad sin nombre! Hablando de la trilogía en general, no solo de este tercer volumen, me parece que Faith Erin Hicks hace muchas cosas muy bien aquí. Quizás la principal es la construcción del lore, del mundo en el que se desarrolla, o del pequeño espacio del mundo en el que se desarrolla este... La ciudad sin nombre. ¿Por qué? Pues porque dibuja un mundo escindido por la guerra, por los intereses de poder, por diferencias culturales que no lo son tanto cuando uno escarba un poco. En fin, al final lo que hace es reflexionar acerca de nuestra sociedad a través de una sociedad completamente ajena a la nuestra. Y eso puede salir muy bien, como es el caso, o podría haberse salido muy mal, como son otros muchos casos de gente que intenta reflexionar acerca de nuestra realidad desde la ficción.
¿Qué más hace bien Faith Erin Hicks? Me encanta el dibujo. Quizás pueda pecar de un poco de homogeneidad en la construcción de sus personajes, en cuanto a rostros. Pero creo que se le perdona cuando lo que nos encontramos es un dibujo dinámico, una narrativa aún más dinámica, un trazo afable, un colorido muy ajustado a lo que la trama requiere, ese mundo en el que se desarrolla La ciudad sin nombre requiere. Hay mucha cercanía en todo lo que plantea Faith Erin Hicks en esta trilogía, y esa cercanía además se pone en pie sobre todo con los dos personajes principales, los que aparecen en la portada de este tercer volumen, que son adolescentes y aún así le hablan a un adulto de tú a tú. Y eso es algo muy difícil de conseguir. No que nos pongamos en contacto con nuestro yo adolescente, sino que desde un lenguaje relativamente adolescente, un adulto pueda ver en esas reflexiones que hace la autora en boca de los personajes cosas que resuenan con nuestra realidad. Ya os digo, me parece una trilogía fantástica, es una trilogía de 9 en general, incluyendo este tercer volumen, obviamente, y no puedo más que, oye, de todo lo que os he traído hoy, de lo poco que os he traído hoy, ya os digo, cortando esto, la duración de estos vídeos, es que es lo mejor. Así que, haceos con el cuento antes. Y hasta aquí nuestro espacio de hoy. Nos vemos en el siguiente programa. Entonces, sed muy felices, leed muchos tebeos. Paz.